Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os traigo el unboxing y el review de esta espectacular figura de Dark Phoenix de la colección Uncanny de X-Men. Acompáñenme. Y bueno amigos, por fin llegó el día de hacer el unboxing y el review de esta tremenda figurona de Dark Phoenix de esta segunda wave Uncanny de X-Men, la cual llegó apenas hace como 2 semanas aquí a mi ciudad. Adquirí esta figura junto con la de Espiral, ya que creo que son las dos figuras que se van a agotar más rápido. Por ahí poco a poco iré buscando las demás figuras. Me interesa el Longshot, Avalancha y obviamente también Multiple Man. Yo creo que al final dejaré la figura de Wolverine, ya que tengo varias en la colección. Y la verdad es que estoy juntando la Hermandad Mutante, así que esa figura de Avalanche es muy importante en la colección. También junto con la figura de Longshot, ya que es un X-Men que no lo tengo en la colección y la verdad es que está muy padre la figura. Como podemos ver amigos, el empaque de cartón sigue conservando este clásico empaque vintage o retro, como lo había estado haciendo anteriormente Hasbro, tanto en la serie de Spider-Man como en esta serie Uncanny de X-Men. Yo creo que la verdad Hasbro va a seguir vendiendo este empaque amigos retro porque es el gancho para muchas figuras. La verdad no creo que descontinúen amigos esta colección retro así como lo hicieron con nuevos empaques, ya que muchas personas amigos compran estas figuras para coleccionar simplemente este empaque. Que la verdad está bastante padre amigos, como podemos ver aquí tenemos la ilustración de Dark Phoenix. En la parte de aquí arriba tenemos el logotipo de los X-Men que se ve bastante padre. Aquí tenemos el precio de Liverpool, me salió un precio de 700 pesos. 100 pesos más carita que en Walmart, pero la verdad valió la pena, ya que esta figura amigos como les decía se está agotando rápidamente en todos lados. Y en la parte de atrás amigos tenemos a todas las figuras que conforman esta Wave. Como les decía, ya tenemos a Espiral. Próximamente quiero comprar a Avalancha y a Longshot y yo creo que después Multiple Man y al último tal vez dejaría la figura de Wolverine. Aunque esta colección Uncanny de X-Men amigos, la mayor parte del tiempo siempre se van a remates y descuentos, ya que no muchas personas coleccionan estas figuras tipo cómic, por lo regular la chaviza colecciona más lo que es el MCU y casi siempre estas figuras amigos terminan en descuentos. Pero no vayan a hacer las moscas amigos y se ponga difícil de conseguir esta figura de Dark Phoenix y la de Espiral. Así que me las traje rápidamente a la colección, ya que lo mismo amigos me pasó con la figura de Storm. Había bastantes por todos lados, la verdad es que nadie estaba apelando mucho a esa figura de Tormenta y la dejé pasar pensando que la iba a encontrar con descuento y desafortunadamente de un momento a otro se escaseó y fue bastante difícil encontrarla amigos. Afortunadamente la conseguí en un cambio con mi amigo Manny, que la verdad un saludo para Manny, que la verdad se la rifó y me cambié esa figura de Tormenta para tenerla ya en la colección. Y algunas otras figuras amigos les quiero decir que las conseguí hasta 100 pesos, Iceman como Dazzler y también el Wolverine. Y las únicas que me faltaron amigos fueron Silver Samurai y fueron las figuras de Cyclops, que tal vez me las encuentre por ahí después con descuento también arrumbadas en algún supermercado. Como podemos ver amigos, la figura nos viene con un par de accesorios, un par de manos intercambiables y este accesorio del Fénix que se le puede poner en cualquiera de las manos. La verdad es que el rostro es muy bonito amigos, estaba viendo comparaciones con el rostro anterior de la exclusiva de Toys R Us. Creo que es el mismo esculpido, simplemente cambia el toque de pintura. Y lo que sí no es para nada igual amigos es el molde. Este es un molde totalmente nuevo, no tiene pines visibles ni en piernas ni en brazos. Además de que tiene los brazos nuevos que le están incluyendo todos los moldes femeninos. Así que es un gran plus. Pero bueno amigos, sin más que decir, vamos a pasar a hacer el desempaquetado. Aquí tenemos el cúter unboxeador. Y como siempre amigos, vamos a hacer un par de cortes en la parte de aquí arriba para crear una pequeña ventanita para sacar la figura del empaque. Uy, ya me rebané un poquito el cartón. Afortunadamente yo estos cartones no los guardo. Y con la colección de Spider-Man sí he estado comprando los dobles, las figuras. He estado tratando de comprarlas casi todas, pero a veces no alcanza, amigos. Porque esas figuras de Spider-Man, amigos, las quiero conservar en su blister original. Y bueno, amigos, aquí tenemos a la figura ya fuera del empaque. Como podemos ver, les decía, nos contiene un par de manos intercambiables junto con este accesorio del Fénix, que se ve bastante padre. Ahora vamos a retirarla del plástico. Y bueno amigos, aquí tenemos a la figura fuera de su empaque. Primeras impresiones es que tiene olor como a chicle. El plástico tiene un olor bastante curioso, amigos, huele como a dulce. Ya me han salido varias figuras, amigos, de Hasbro que tienen ese olor el plástico. Y pues la verdad está bastante padre, ¿no? De hecho el plástico se siente un poquito diferente a lo que estaba viendo en algunas figuras. Las piernas se sienten un poquito frágiles. Yo creo que todavía tiene este problema, a pesar de que es un molde nuevo. Vemos que tiene este mismo problema de otras figuras. Se siente un poquito endeble el plástico de las piernas. Vamos a ver qué tal en la parte de acá de arriba. Pues el plástico aquí se siente un poquito más rígido. Como les decía, rápidamente se da cuenta uno que es un plástico diferente. Se siente un plástico un poquito como más suave. Incluso hasta un poquito pegajoso, se podría decir.
La figura, amigos, es bastante bonita. Me gusta bastante el detalle de la cabeza. El rostro, amigos, está bastante padre. Como pueden ver, me viene un poquito flojo de la Volgion. De hecho, se le sale muy fácil. Miren, como pueden ver, se le sale muy fácil. Todavía vemos que tiene el sistema de Volgion antiguo. Como podemos ver, que de hecho está muy duro. Pero yo creo que la Volgion es un poquito más chiquita que el agujero realmente de la cabeza. El esculpido, amigos, la verdad es que está muy bonito, me gustó bastante. La verdad es que sí se ve bastante Dark Phoenix, se ve bastante Darks aquí la Jean Grey. El wash que tiene el cabello así con este tipo oscuro, la verdad es que se ve muy bonito. Yo lo había visto en otros unboxing y se veía mucho más negro. Pues aquí yo no lo veo tan negro que digamos. A lo mejor me tocó una figura con menos wash, pero la verdad es que se ve muy bien. Esto es lo único que no me está gustando, amigos, que el cuello me vino bastante flojito. Pero al tener un cabello tan voluminoso, pues no se va a estar moviendo tanto. De hecho, no se puede mover mucho lateralmente, ni hacia arriba ni hacia abajo, porque realmente el cabello le estorba, ¿no? Es una figura que nada más la vamos a poder rotar un poquito hacia izquierda y hacia derecha para ponerla en algunas posiciones. Como podemos ver, amigos, a simple vista, el molde es un molde totalmente nuevo. De hecho, se me hace que es el mismo molde que han estado utilizando para algunas figuras como Silk, como también lo vimos en la Spinner Red. Y en algunas otras figuras vemos que no tenemos pines visibles ni en las piernas ni en los brazos. Además de que ya tenemos esta articulación de bíceps que no en muchas figuras la teníamos anteriormente, amigos. Está bastante padre. Con estos brazos vamos a poder hacer unas poses más chidas y con las articulaciones antiguas que teníamos en los moldes femeninos. El plástico que utilizaron en esta parte del amarillo, la verdad es que se ve muy chido. Vemos que también tiene el fénix ahí grabado, amigos. Se ve muy padre, así como en dorado. También como el fénix de su pecho. Pues yo creo que me vino bien ejecutado. Parece que está muy limpio. Al parecer no le veo que tenga ningún detalle de pintura que se les haya pasado por ahí. Pues la verdad se ve muy bien ejecutado. El único detalle, como les decía, que parece que vino con la cabeza muy muy floja. Pero eso también se soluciona fácilmente, amigos. Nada más le ponemos una gotita de adhesivo a la Volgion y la empezamos a girar y se empieza a endurecer un poquito. Y pues la verdad no es tanto problema. Pero bueno, amigos, vamos a pasar a ver lo que son las articulaciones. Como les decía, la cabeza puede inclinar nada más hasta ahí porque le estorba el cabello. Y prácticamente, pues como les decía, me vino bastante floja. Hacia los lados nada más puede voltear hacia ahí, izquierda y derecha. Y hacia atrás prácticamente nada porque le estorba el cabello. El brazo puede subir perfectamente hasta el horizontal, ceñirse el torso perfectamente, girar completamente. El cabello de hecho no le estorba mucho si lo volteamos. Tenemos esta nueva articulación en el bíceps, amigos, pero podemos girar 360 grados. Tenemos doble punto de articulación en el codo, que eso también está muy muy padre, podemos flexionar hasta ahí. También tenemos articulación de clavos y discos en las manos, pero podemos girar completamente y flexionar un poco hacia dentro y hacia afuera. De hecho, eso también está muy padre que ya lo estén incluyendo en este molde femenino. Tenemos articulación sencilla, bola en el pecho, podemos inclinar hasta ahí, hacer hacia atrás bastante, hacia enfrente casi nada, pero hacia atrás bastante, amigos. Eso está muy chido porque esta figura, recuerden que la podemos poner volando, entonces se va a ver muy bien. Podemos girarla completamente, amigos, desde el pecho, tiene el giro completo. Puede hacer un muy buen split. Puede levantar la pierna perfectamente sobre el horizontal, hacerla hacia atrás un poquito. Tenemos articulación en el muslo, podemos girar completamente. Tenemos doble punto de articulación en la rodilla, podemos flexionar hasta ahí, bastante hacia atrás, podría decir. Nueva articulación en la pantorrilla, podemos hacer una muy buena punta. Un talón un poquito reducido, la verdad, con muy buen juego lateral. De hecho, esta parte que tenemos aquí, como pueden ver, pega aquí y no nos permite hacer más talón. Así que está un poquito reducido el talón de la figura. Vamos a ver que tiene un poquito de rebaba ahí también. Que pues eso es muy normal en las figuras. Que prácticamente muchas veces cuando están las articulando se les cae solito. Puedo ver que los pies, amigos, también son como un poquito más pequeños. Mi figura, no sé usted, dígame. Pueden verse que los pies son más pequeños. Vamos a medirlo ahorita con otras figuras. Y yo creo que esto va a ser un problema con la estabilidad para poder posar esta figura. De hecho, esta figura sí o sí la tenemos que tener como una base porque Phoenix ya sabemos que siempre está volando, levitando. Entonces yo creo que me voy a dar a la tarea de conseguir una base de acrílico. O igual tal vez me haga unas bases con ganchos de ropa, así como las hace Cardboard Man. La verdad es que pues, queda muy fácil, está mucho más fácil y más económico hacer unas bases así con alambre. Y como les decía, amigos, la estabilidad está un poquito difícil en esta figura. No se puede mantener bien de pie, como pueden ver. El peso del cabello, ya me imaginaba yo que este esculpido va a ser muy pesado,
hace que la figura se vaya hacia la parte de atrás, así que la vamos a tener que recargar aquí y vamos a pasar a ver los accesorios que nos contiene. Puedo ver, amigos, que nos viene con un par de manos típicas ya de todos los moldes femeninos también, así como extendidas. Estas mismas manos las hemos visto en Mystique, las hemos visto en Jubilee, en Rogue, en Storm, en un montón de figuras. Se agradece que nos incluyan un par de manos extras, ya que no todas las figuras femeninas, amigos, nos incluyen panos de manos intercambiables. De hecho, la tonalidad de color se me hace que es muy parecida también a la que me vino con Rogue. Yo creo que también vamos a poder hacer un intercambio ahí a ver qué tal se ven. Y también nos incluye, amigos, este pequeño Fénix, que la verdad está muy, muy chido. La verdad, el detalle del plástico así traslúcido, y aquí se ve un poquito más naranja y más rojo acá. La verdad es que se ve muy padre. Se le puede colocar, creo, en cualquiera de las manos, simplemente metiéndola en esta parte de aquí. Vamos a ver qué tal se le ve. Y aquí lo tenemos, amigos, con su pequeño Fénix, que la verdad es bastante difícil que lo mantenga bien embonado en la mano. Tenemos que poner esta mano extendida para que se pueda colocar un poquito aquí, pero a la menor provocación se cae hacia ambos lados. Y la verdad es como los otros accesorios, amigos, que se ponen a figuras como Dazzler, Havoc, Polaris, que se les sostienen en los puños, pero siempre se les andan cayendo. La verdad es que vamos a tener que buscar la manera, amigos, de que le embone bien para cuando la pongamos con una basecita se mire bastante chida. Aquí la tenemos también con una mano extendida, que la verdad me vino bastante flojitas esas articulaciones. Les digo que el plástico se siente diferente. Siento yo que este plástico se siente, no sé, amigos, como un poquito más pegajoso, un poquito más frágil, un poquito más flexible que con otras figuras que hemos estado abriendo últimamente de Marvel Legends. Fuera de ese detalle, amigos, la verdad es que la figura pues está bastante padre, el esculpido, el molde también está muy chido. Ese simple detalle, amigos, que el plástico no me gustó mucho que llegamos. Yo creo que en tiempo de calor esta figura se va a enchuecar sí o sí, se va a empezar a doblar muy fácil, más por todo el peso que tiene el cabello. Va a ser una figura que la vamos a tener que tener una base para que el peso no empiece a enchuecar las piernas. Y yo creo que lo más destacable, amigos, de esta figura es el rostro. La verdad es que les quedó muy, muy bonito el esculpido, tanto como el pintado. La verdad es que está muy chido. Mucha gente prefiere los anteriores, la exclusiva de Toys R Us. Y otra figura que también salió exclusiva, la verdad no recuerdo cuál es, que trae el cabello traslúcido. Pues la verdad a mí esta me gustó bastante. Y yo creo que esta va a ser la Dark Phoenix definitiva que se va a quedar en mi colección. Anteriormente, cuando se vio la wave de Juggernaut, creo que también salió una Phoenix ahí, pero pues la verdad no me gustó mucho que digamos esa, tenía el cuello como que muy raro y la cabeza también, entonces la dejé pasar. Y pues yo creo que esta está mucho más padre y yo creo que esta va a lucir más en mi display de los X-Men. Y ahora, amigos, vamos a comparar esta figura con otras Jean Grey que tenemos en la colección y con otras figuras de los X-Men. Primero que nada, amigos, aquí la tenemos junto a Jean Grey de la serie de la era Apocalipsis. Vemos que son prácticamente las mismas dimensiones. Lo único diferente que tenemos es el cabello, amigos, que es más voluminoso, pero la verdad es que se ven muy chidos. De hecho, la tonalidad también es un poquito diferente, bastante diferente, diría yo. Esta figura me gustó bastante, amigos. Lo único que no me gustó es que nos vino con unos accesorios, pero la verdad es que es una figura muy bonita. Aquí las podemos ver, amigos, que son de las mismas dimensiones, casi las mismas dimensiones, pero la verdad es que este molde nuevo que están utilizando para las figuras femeninas está mucho más padre. Y aquí tenemos, amigos, junto a la Jean Grey del Triángulo Amoroso. Vemos que son prácticamente casi de las mismas dimensiones también. Y podemos ver que en gran parte el molde es totalmente nuevo, pero creo que la parte del pecho sí es la misma que tenemos anteriormente. No estoy seguro, déjenme ustedes en los comentarios. Pero en cuanto a las piernas, amigos, y en cuanto a los brazos, yo creo que sí son totalmente nuevos. De ahí en fuera, nada más el torso creo que sí es el mismo. Esta figura la verdad es mi favorita, creo que está muy, muy padre y la verdad es que es bastante difícil de conseguir. Algunos por ahí han estado comprando la versión VHS, pero la verdad me gusta más esta. Y aquí la tenemos, amigos, junto a la figura de Jubilee, que la verdad me gusta bastante esta figura de Jubilee. Vemos que le saca bastante cuerpo, es un poquito más alta que ella. Creo que corresponden bastante bien las dimensiones, amigos, conforme a la serie animada y conforme al cómic. La verdad es que se ven bastante bien las escalas de estas dos figuras. Yo creo que se van a ver bastante padre cuando arme mi diorama de los Hombres X. Y aquí la tenemos, amigos, junto a la figura de Tormenta. Vemos que Tormenta es un poquito más alta que Jean Grey, o será por el cabello. Este cabello también está muy, muy padre, pero es lo mismo que pasa con esta figura, amigos. Es tan pesada la cabeza que empieza a doblar las piernas si la tienes de pie. Entonces no les aconsejo que esta figura la tengan de pie. Si pueden, consigan una base, porque si no las piernas se le van a estar doblando cada rato. Y de hecho el plástico, amigos, de esta figura es muy parecido al de Tormenta. Es un plástico un poquito más endeble, no es tan rígido, por lo cual estoy seguro, amigos, que también vamos a tener problemas con las piernas, así como pasó con estos moldes de Storm.
Y aquí la tenemos, amigos, junto a la figura de Rogue, una figura muy bonita de esta colección Marvel Legends. Podemos ver que Rogue es un poquito más alta que Phoenix. De hecho, yo creo que es un milímetro más alta que ella. La verdad es que se ven casi del mismo tamaño. Rogue es una figura, amigos, que duré bastante tiempo queriéndola conseguir hasta que sacaron esta nueva versión Uncanny exclusiva de Juguetron, que la verdad está muy, muy chida. No dudé en apartarla para traerla a la colección. Y por último, amigos, aquí la tenemos junto a su amor, junto a Scott Summer, Cyclops, que se ven bastante bien estas dos figuras juntas. La verdad es que se ven muy chidas. Vemos que Cyclops es un poquito más alto que Jean Grey, que Phoenix. Yo creo que las escalas corresponden bastante bien a esta colección, amigos. Y la verdad es que estoy muy contento de cómo ha estado creciendo mi colección de Marvel Legends, sobre todo de los X-Men. Próximamente, amigos, también quiero conseguir el Cyclops de la colección VHS, que la verdad está muy, muy padre. Lamentablemente esa colección está muy cara, amigos, así que tengo que esperar a que caiga alguna oferta para poder traerla a la colección. Y bueno, amigos, como comentario final, déjenme decirles que la figura está bastante padre, está bastante bonita, tiene un muy buen esculpido en el rostro, en el cabello. El molde este que están utilizando para las nuevas figuras femeninas de Marvel Legends también está bastante padre. Toque de pintura, pues la verdad es que me tocó una figura muy bien ejecutada, con muy buen toque de pintura, muy limpia. En esta parte de aquí abajo el Fénix, pues la verdad se ve bastante raro, pero el logotipo así es. Me gustó bastante el detalle aquí de su cinturón con este pequeño Fénix en dorado pintado. La verdad es que se ve muy bonito. El único punto negativo, amigos, que le puedo ver a esta figura es la calidad del plástico, el tipo de plástico que utilizaron. Siento que es un plástico como muy endeble. Siento que la figura se va a aguadear muy rápido con el calor, o si la tienes de pie se va a empezar a enchuecar. Y esto yo creo que es tema de fabricación, amigos, porque otras figuras como Spinneret que comparten este mismo molde, pues la verdad el plástico que usaron en esa figura se siente un plástico de bastante calidad, bastante sólido, y es una figura que yo creo que no va, se va a enchuecar, no va a tener problemas en las piernas, así como lo estamos viendo con esta figura de Dark Phoenix. No sé si sea mi ejemplar, amigos, déjenme en los comentarios, a lo mejor a ustedes les tocó una figura con mejor calidad, pero yo sí la siento muy, muy frágil, bastante aguadita, amigos. Yo siento que la figura se puede doblar muy fácil, incluso cuando estamos flexionando los brazos se puede sentir que el plástico se puede doblar muy sencillo. Y esperemos, amigos, que con la figura de espiral hayan utilizado otra calidad, otro tipo de plástico, y no pase lo mismo que con esta figura de Dark Phoenix. Próximamente lo estaremos viendo en el unboxing y el review. Y por último, amigos, les quiero recomendar totalmente esta figura. La verdad está muy bonita, está muy padre el esculpido, el toque de pintura. Creo que es una figura pues sencilla de alguna manera, pero una figura bastante bonita que va a lucir mucho en su colección de Marvel Legends. Y he estado viendo en bastantes grupos de Facebook, amigos, y en bastantes videos que esta figura ha estado volando por todos lados y agota en cuanto la surten. No se desesperen. Yo creo que todas las figuras este año van a estar abundando por todos lados. De hecho, amigos, actualmente hemos estado viendo que muy pocas figuras se han cotizado este año. Yo creo que la única que realmente se acabó y es un poquito difícil de conseguir es el Spider-Man de la colección Retro Animado. Que no lo dudo, en un futuro, amigos, en Estados Unidos aparezca un gran lote, porque apenas Walmart está haciendo las entregas de las preventas. Mi amigo Héctor y yo la compramos hace bastante tiempo y apenas unos días, amigos, le acaban de entregar esas preventas de esas figuras. Así que no lo dudo que en unas semanas, amigos, aquí en México otra vez la podemos encontrar en línea o tal vez en tiendas. Pero de ahí en fuera, amigos, no hay ninguna figura que se haya agotado realmente o se esté cotizando de las últimas colecciones de Marvel Legends. La serie de What If actualmente la encuentras en todos los supermercados, en todas las tiendas. La encuentras incluso ya está con descuentos varias de las figuras. La Wave de Disney Plus, amigos, también la encuentras en todas las tiendas. Moon Knight fue la única figura que al principio se agotó, pero actualmente la encuentras en todos lados. Incluso la figura de She-Hulk, Kate Bishop y Hawkeye ya la encuentras hasta en 300 pesos. La Wave de Iron Man, amigos, la encuentras en todos lados también, ya con descuentos. Y también muchas de las figuras del 60 aniversario de Spider-Man, amigos, ya también las están bajando de precio. Todas las figuras las encuentras actualmente en línea, en tiendas y hasta en tianguis. Así que no se desesperen, amigos, si han encontrado esta figura de Dark Phoenix. Yo estoy seguro que pronto la van a poder encontrar. Si no es en Liverpool, también búsquenla en Walmart en línea. Ahí la han estado surtiendo actualmente muy regularmente. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.